Buenas noches, Chef Abdalla. ¿Qué vamos a cenar? Bueno, hoy vamos a hacer un típico fast food árabe. A ver. ¿A qué me refiero? Al famoso sándwich shawarma. Que el shawarma ya hace unos cuantos años invadió las principales ciudades del mundo, incluyendo a Buenos Aires, y hoy día es un sándwich muy común y apreciado por todos. Pero obviamente, como en nuestras casas no tenemos el aparato para shawarma, yo ideé una recetita que se puede hacer muy muy bien en la casa sin necesidad de contar con semejante aparato y queda bastante, bastante bien. Tenemos que utilizar para esto cuadril, por ejemplo, cortado así tipo milanesa, y después lo cortamos así en tiritas bien, bien finitos, Diana. Le vamos a poner bajarat. Ya nuestros amigos lo conocen porque hemos dado algunas recetas con bajarat. Es una mezcla de especias. Canela. Pimienta de Jamaica. Sal a gusto. Un toquecito de pimienta negra. Le vamos a poner jugo de limón. Le vamos a poner un chorrito de vinagre y vamos a ponerle un buen chorro de vino tinto. Obviamente la Grey musulmana no consume alcohol, bien lo sabías, sí. Y esto lo hacemos o se hace obviamente sin el alcohol, sin el vino, que queda también rico. Esto, Diana, habría que dejarlo macerar ahora durante 12, 24 horas en la heladera, porque esta es la manera que se van a impregnar bien, bien los sabores a la carne que utilicemos. La escurrimos un poquito y la ponemos en nuestra sartén. Es de cocción muy rápida y muy fuerte. Se tiene que sellar la carne, se tiene que dorar rápidamente. Y yo te diría que ya prácticamente tenemos la carne de nuestra shawarma lista. Acá tenemos el pan árabe. ¡Qué rico! Excelente. Vamos a tomar un poquito de nuestra preparación. La disponemos dentro de nuestro pan. Un poquito de cebolla. Bien. Optativo, obviamente, si te gusta. Un poquito de tomate cortado finito, un poquito de perejil picado también finito y salsa taratur. La salsa taratur, si aún no la hemos enseñado, yo pienso que en el próximo programa nuestro que salgamos al aire vamos a enseñar la salsa taratur. La vamos a aprender a hacer. Sí, por supuesto. Bueno, entonces tenemos pan árabe, nuestra carne y todos los condimentos. Esto lo doblamos, Bueno, Diana, nuestro shawarma para vos. Muchas gracias. No, por Nosotros favor. Nos despedimos y yo me quedo comiendo el shawarma del té. Como todos los jueves, estamos en el Club Sirio Libanés, acompañados por el Chef Abdalla. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches, amigos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, bien, bárbaro. Dispuestos acá a hacer una salsa, bueno, que es la salsa característica de nuestra comida, la salsa taratur. Muy sencillo, Diana. En una procesadora hay que poner tajines, Bien. Ya todos saben lo que es el tajine. A repetir por las dudas. Es la pasta de sésamo. Y la podemos conseguir en supermercados. Sí, por supuesto. Y hay casas, las casas que venden especias y esas cosas, todas tienen. Le ponemos un buen chorrito de limón, un toquecito de sal, óptate una pizquita de ajo para el que le gusta el ajo, un chorrito de agua y ponemos a funcionar nuestro aparatito. Tengo entendido que vas a venir a las clases que ya pronto comenzamos. A
tus cursos. A mis cursos de cocina, te espero. Bueno, sabés que es el 1 de abril, acá en el Club Sirio-Libanés de Buenos Aires. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos o bien a mi mail, que con gusto le daré la información, pero no dejes de venir, ¿eh? No, por bueno, acá ya tenemos nuestra salsa Taratur prácticamente terminada. Bueno, de acá tenemos nuestra salsa Taratur lista. Vamos a emprolijar un poquito nuestra pesada y vamos a presentar la salsa. Acá tenemos, por ejemplo, pollo fileteado, es pollo que está hervido y fileteado. Y acá tenemos unos trozos de pescado que está rebozado y frito. Le vamos a poner un poco de nuestra salsa Taratur. Le va a dar un gusto riquísimo. Es un gusto sensacional. Ya lo vas a probar ahora, Diana, y te va a gustar. Vamos a ponerle a nuestros pescaditos. Muy simple, muy rápido. Bueno, y acá al pescado le podemos poner un poquito de nueces picadas o almendras, como en este caso. Y ya tenemos nuestro pescado al Taratur. Y al pollo le vamos a poner un poquitito de perejil. Bueno, y de esta manera tenemos hecha la salsa Taratur, acompañamiento ideal para todos nuestros platos, o para casi todos nuestros platos. Y le digo a nuestros amigos que también se le puede agregar laden o yogur natural, lo hace aún más suave y queda muy, muy rico. Bueno, bárbaro, ahora yo como todos los jueves me quedo cenando y los dejo hasta la semana próxima. Chao. Hasta pronto, amigos, buenas noches.